Hoy nuestro viaje nos lleva a una vía artesanal de renombre cuyo nombre es Hyrie Art Village. Para poder llegar a esta destinación se les aconseja llevar el metro de Seúl hacia la estación Hapjeong. Esto consiste en tomar la línea número 2 para entonces bajar en la salida 2 o Exit 2. De ahí tome la ruta de autobús número 2200 que corre cada 15 minutos y cuya estación está ubicada al llegar a la salida número 1 o Exit 1, The Hyrie Arts Village o la Villa de Arte Hyrie. Una sugerencia que les ofrecemos es tomar un lugar a la izquierda del autobús para conseguir mejores vistas de la muy mencionada DMZ o zona desmilitarizada. Artistas coreanos de distintas especialidades, tal como escritores, pintores, actores y músicos, lograron construir el enclave cultural de Hyrie. Dentro de esta comunidad encontrarán residencias, talleres, galerías de arte y museos. Aquí artistas se hacen la vida al abrir exhibiciones, intercambiando o viendo piezas de arte. En el presente hay alrededor de 40 museos, salas de exhibición, salones de concierto y librerías. Alrededor de 30 o 40 lugares adicionales de interés están fijados al ser agregados en un futuro no tan lejano. Actualmente hay alrededor de 10 cafeterías y plazas para comer incluidos dentro de estos edificios para la conveniencia de sus visitantes. Mientras vuelvan a la entrada principal de Hyrie, siéntense libres en pasar por el área residencial que los artistas de la vía reconocen como su hogar y al admirar las casas remarcables que junto a galerías de pocos pisos y museos que abarcan la zona combinan para crear una atmósfera suburbana contemporánea dentro de la villa. Después de haberle echado un buen vistazo al área, prepárense para una sorpresa adicional al encontrarse con áreas designadas para rodajes de película y televisión. De alguna manera, los diseñadores de esta comunidad lograron acomodar edificios angulares yuxtapuestos por esculturas masculinas anatómicas, lo cual perfectamente armoniza con los estanques y nenúfares adyacentes. Esto atestigua que los diseñadores de este distrito artístico impresionante son entre los mejores arquitectos de Corea. Esto es todo por ahora. Gracias por acompañarnos en el viaje virtual de hoy. Y esperemos que nos acompañen en nuestra siguiente aventura. ¡Hasta la próxima!